La red social Facebook suspendió la venta y renta de oxígeno medicinal a través de su marketplace con el propósito de evitar fraudes y abusos por la demanda de este artículo. Si alguien intenta hacer búsqueda con las palabras oxígeno medicinal, aparecen cero resultados a través del mercado en línea. Hace unos días, la Procuraduría Federal del Consumidor anunció que se habían eliminado 1.200 perfiles de Facebook y 130 páginas de Internet que defraudaban a la población que buscaba oxígeno medicinal. El pasado mes de enero, perfiles de la red social recomendaban a la ciudadanía tener cuidado con los tanques que adquirían, pues además de conseguirlos en un precio de más de 17 mil pesos cada uno, en ocasiones eran tanques vacíos, ya que por la prisa y la premura de contar con este recurso, se confiaba en el vendedor. A la fecha, Infra, Medigas y Criogas son las únicas empresas habilitadas para la comercialización de oxígeno medicinal en el país, de acuerdo con información de Profeco. TV4 Noticias.